Aumento confirmado. La Comisión de Seguimiento de Variación de Costos de la Ejecución de la Obra de Cloacas confirmó el aumento de este valor que entró en vigencia desde el pasado 28 de junio. La suma final es de 14.189 pesos. Nuevos sorteos de Acercar y el Centro Tradicionalista. Como ya es habitual en cada mes, las instituciones premiaron a quienes colaboran con el bono contribución de socio benefactor. El canal está en marcha. El intendente municipal confirmó la expropiación de los campos aledaños al ejido urbano donde la provincia construirá el canal derivador. Ayer se colocaron los mojones de marcar. El Tío lucha con las aguas. La vecina localidad del Tío se encuentra trabajando para aliviar el ingreso de las aguas. Se realiza un alcantarillado sobre la ruta nacional con fondos provistos por la provincia. Fútbol de exportación. El futbolista de Arroyito, Leonel Aubán, nos cuenta de su temporada en el fútbol eslovaco. El jugador del Fluminense de Brasil continuará una temporada más en el fútbol de los Cárpatos. Hola, bienvenidos. Segunda edición de Arroyito Informa. En esta edición ya de día jueves. Nos queda una jornada que es la de mañana. Y comenzamos a vivir un nuevo fin de semana en nuestra ciudad. Fin de semana de inestabilidad. Hay muchas actividades que, bueno, veremos a lo largo de la jornada de mañana. La confirmación depende del clima. Algunas de ellas son al aire libre. Y va a depender mucho de cómo esté la jornada, ¿no? El fin de semana, que hasta el momento viene con temperaturas bajas y viene con inestabilidad, o sea, con lluvias. En gran parte de la provincia de Córdoba y gran parte del país. ¿Qué está pasando en el país a esta hora? Está pasando que el GNC está escaseando en gran parte de nuestro país. Ya habíamos en la jornada de ayer por la noche, y es la primera de las informaciones, ayer por la noche le habíamos adelantado de que se había cortado el suministro de GNC. Bueno, en la jornada de hoy nos ha comentado la gente de Arroyito Servicios que el servicio, el suministro de GNC, se va a cortar a partir de la hora 21 y hasta la hora 23. ¿Sí? Recordemos que en la jornada de ayer el suministro había comenzado su restricción a la hora 18 y había finalizado a la hora 23 en la jornada de ayer. Nos comentaron que en la jornada de hoy, en una nueva misiva, en una nueva directiva, el corte de suministro es entre las 21 horas y las 23 horas, ¿sí? En la jornada de mañana estaremos informándoles, no se tiene conocimiento todavía sobre lo que puede suceder, pero sí el suministro de GNC en nuestra ciudad se va a ver interrumpido a partir de la hora 21, la jornada de hoy, hasta la hora 23. Ya veremos en la jornada de mañana que arroja en todo el país, el corte es similar. Y ya nos habían informado desde Arroyito Servicios que hay inspectores, obviamente, que están controlando de que no se expenda el GNC. Es por eso que las estaciones, y en este caso Arroyito Servicios, tiene que cumplimentar con la orden, porque si no comienzan las multas. Tiene que ver esto directamente con lo que hablan las fuentes informativas para el suministro de los hogares. Bueno, en este caso, ya vamos a estar comentándoles en la jornada de mañana si hay alguna novedad en un supuesto corte o restricción en horas de la tarde. Bueno, en este caso vamos al ámbito de la CESPAL, dialogamos con la contadora Mónica Fonti, porque se ha determinado a través de la comisión el valor de la obra de cloacas. En este caso nos comentaba los detalles de esta obra y además el valor de...
que se ha determinado es una variación en el precio de la obra de cloacas para todo el sector norte, que es donde la obra se ha ejecutado, y para todo aquel que no la haya abonado hasta el día de ayer, efectivamente, que es cuando empezó a tener plena vigencia el precio. La misma ordenanza de licitación, los pliegos de licitación y el contrato establecían que se iba a conformar una comisión de seguimiento de los mayores costos. Bueno, se demoró en la constitución hasta que finalmente se quedó constituida, se comenzó a analizar y se llegó a un acuerdo de precios donde la actualización que se ha tomado es desde agosto del año 2006 hasta octubre del año 2014, y a su vez la comisión analizó todos los ítems que componen la cotización inicial de la obra, y el precio que realmente corresponde de la unidad tributaria es de 14.189 pesos. El valor de la unidad tributaria, el cual fue fijado en su momento, y me permito leer específicamente, fue por la Ordenanza Municipal 1295 del año 2008, de fecha 30 de julio de ese mismo año, que fue promulgada por el Decreto 390-Q del 2008, de fecha 1 de agosto, determinó que el valor de la unidad tributaria era de 2.587,77. Y al día de hoy, ese valor, acorde a todo el procedimiento normativo, corresponde el valor de 14.189 pesos. Pero reitero, este es un valor que ha sido determinado con las variaciones de precios operadas hasta el mes de octubre del 2014, es decir, ya tiene un año y medio prácticamente de desfasaje con los valores con lo que puede haber ocurrido desde allí en adelante, que en ese tema la comisión de seguimiento de los mayores costos va a seguir trabajando para determinar después si ese valor se modifica o no, que entendería que alguna modificación va a tener casi con seguridad. Pero en definitiva, el nuevo valor para la obra de cloacas es de 14.189. De cualquier manera, ese importe se aplica para toda aquella persona que no haya abonado hasta el día de hoy la obra de cloaca. No es el servicio. El servicio también establece una nueva comisión, la misma normativa, pero todavía no se ha constituido y por ello seguimos cobrando el mismo valor desde que se adjudicó la licitación y que desde el año 2006 también en adelante. Pero eso por ahora todavía no tiene ninguna variación aceptada y determinada. Recordemos por favor una vez más, ¿a partir de cuándo estaría esto ya plenamente vigente? Sí, está vigente desde el día 28 de junio, que fue la aceptación por parte del Consejo de Administración con todos los informes que corresponden, ya sea toda la normativa legal, el informe de la comisión y el informe de los asesores legales de la cooperativa que corresponde esta aplicación de este valor. Esto significaría, según puedo hacer una lectura, que no va a afectar a aquellas personas que ya sí venían pagando con una modalidad de pago la totalidad de la obra. Solamente van a tener estos nuevos valores aquellas nuevas personas que quieren acceder al servicio. No, esto afecta, como es lo que yo he dicho, es para todo aquel que no haya pagado. Quien está en un plan de cuotas, para las cuotas faltantes, falta determinarlo con precisión, pero es prácticamente seguro que corresponde la actualización para las cuotas que le faltan de abonar. En cualquier caso de alguna consulta, ¿dónde pueden dirigirse los asociados? Directamente a las oficinas de la cooperativa, como siempre. Todo el personal ya está informado de esta situación. Entonces, de 7:30 a 13 horas, de lunes a viernes, gustosamente que se acerquen y le vamos a informar o aclarar cualquier duda que puedan tener. Dialogamos con el intendente Cravero porque finalmente se han expropiado los campos donde pasará el canal derivador para las aguas que obviamente proceden de los campos y que ingresan a nuestra ciudad por el sector sur.
de este tema nos contaba algo más clave. Sí, la verdad que el día de ayer fue una jornada importante, ¿no? Desde el punto de vista administrativo, en donde se pudo concretar ya un tema que hace tiempo que venimos gestionando, golpeando puertas del gobierno provincial, y un tema muy conversado, ¿no? En donde ustedes, los medios de comunicación, se van informando a medida que van pasando el tiempo, tanto por las autoridades provinciales como por nosotros, que es el famoso canal que tiene que hacer la provincia aguas arriba, para que no nos siga entrando el agua en la ciudad. La verdad es que estamos todos muy preocupados, igual que los vecinos, ¿no? Y nosotros ya estamos cansados también, ¿no?, de renegar con el agua. Nuestros empleados también ya no dan más. El sábado sábado noche ya abierto la noche, el domingo hubo que poner las bombas. La verdad es que estamos realmente complicados, ¿no?, y cansados más que nada. Y también entendiendo a la gente. Por eso, después de que lo que pasó esto, el lunes y martes estuve en casa de gobierno y bueno, teníamos que buscarle una solución a este tema, ¿no? Sabiendo de que el único que tiene que beneficiarse acá son los vecinos y la ciudad, y no hay ningún otro, ni tampoco perjudicar a nadie. Pero después que la provincia nos planteara el proyecto este de desagüe aguas arribas, que está fuera del ejido municipal, por más que uno a veces sea reiterativo, pero estas cosas hay que decirlo, el intendente más que gestionar otra cosa no puede hacer, porque no puede ejecutar la obra porque está fuera de su eje. En el día de ayer, directamente ya fuimos informados y nos apersonamos en el lugar, conjuntamente con Edgar Castelo, que está en la Secretaría de Recursos Hídricos, en donde nos anoticiamos por medio de la justicia de que había salido la expropiación ya de los terrenos de la zona rural, ¿no? Para lo cual es una linda noticia para nosotros, sabiendo de lo que nos está pasando hoy en este momento, que sigue ingresando agua, ¿no? Así que ayer fuimos con, en este caso, Edgar Castelo y miembros de la justicia provincial, y nos dejaron las notificaciones que seguramente ustedes pondrán a la vista de los televidentes, en donde está claro, ya donde va el canal que diseñó la provincia, ya pasan a ser terrenos provinciales. Y es una buena noticia. Entre medio de todo esto que está pasando, bueno, es bueno que el intendente pueda hacer esta comunicación oficial por medio de ustedes, en donde le comunicamos a los vecinos que por lo menos hemos dado un paso fundamental. A veces la gente, claro que la gente quiere ver ya cavando los retro, pero bueno, sin este paso era imposible hacerlo. Así que yo hoy les he pedido a ustedes que se llegaran hasta el municipio para justamente informarle oficialmente que ya está, un paso fundamental. Por eso también agradecerle al gobernador, que en su momento se comprometió y cumplió. Así que ahora vamos a esperar los pasos de la licitación, que también hace el gobierno de Córdoba, para que ya directamente en un tiempo no tan prolongado ya las máquinas puedan trabajar y de una vez por todas terminar y poder también habilitar nuevamente la calle Cura Brochero, ¿no?, que si hoy vamos es un río ahí. Así que bueno, contentos, felices, un paso fundamental y esperamos ya la concreción de la obra, ¿no? Señor intendente, ¿podría recordar por favor cuánto se cree o se estima que sería el plazo de ejecución de la obra una vez que ya se tenga designada la empresa que va a tomar cartas en el asunto? Bueno, ayer esta pregunta se la hice yo también a Castelo, ¿no? Y me decía él que bueno, no me quiere hablar de tiempo por una cuestión de prudencia. Ahora, yo estoy convencido de que antes que llegue el verano tiene que estar la obra hecha, ¿no? Y vamos a insistir para eso. Este tema de la expropiación era fundamental. Nosotros siempre teníamos un temor de los plazos que podía demorar, ¿no? Sabiendo de que hay otros estamentos que empiezan a jugar aquí. Bueno, ya está este paso, ¿no? Estamos convencidos de que en poco tiempo vamos a tener el canal y seguramente este tema de la inundación de la zona rural pasará al recuerdo, ¿no?, de los arroyitenses. Mientras tanto, en cuanto a la situación del ingreso de agua de los campos, también, ¿qué medidas se siguen tomando por parte del municipio? Bueno, nosotros cuando lamentablemente vemos un nivel que empieza a ingresar, empezamos a trabajar con las dos bombas arroceras que sacan 3 millones de litros hora. Bueno, en este momento, gracias a Dios, en el día de ayer también cerca del mediodía las tuvimos que parar porque ya los niveles habían bajado considerablemente. De todos modos, si uno va ahora, el agua sigue ingresando como lo ha hecho desde enero de este año, ¿no? No paró nunca de ingresar. De todos modos los niveles que ingresan se evacúan directamente por los tubos que tenemos y no hay problema. Pero cuando llega a un cierto nivel, tenemos que poner las bombas. Ahora está trabajando el personal municipal cruzando el agua que ha quedado del terraplén, digamos, para el lado este de la ciudad, no del lado de la Dalemura, del otro lado, ¿no? Porque después hay que hacer ese trabajo, ¿no? Independientemente que ya no tengamos problema de inundación, pero quedan las aguas de un lado al otro, no te olvides que tenemos un terraplén, tenemos que poner bombas. Ayer tuvimos que hacer lo mismo para desagotar el canal que pasa al frente de la cúpula, en donde nosotros el cruce en su momento bloquea el paso también. Bueno, muchas tareas que nos lleva
horas de trabajo, inversión en dinero y más que nada los provoca también de que nos tengamos que ir de lo que nosotros tenemos que hacer, que es prestar los servicios, ¿no? Tenemos que dedicarnos a las inundaciones cuando es algo que no debería suceder, ¿no? Municipalidad Ciudad de Arroyito. Arroyito, ciudad de vecinos. Gestión Mauricio Cravero, intendente municipal. Año del Bicentenario de la Independencia. El IPETAIM número 68 te invita a conocer todo lo que necesitas para organizar tu futuro en la Expo Carrera 2016. Universidades, profesorados, academias y mucho más. Te esperamos este viernes 1 de julio de 10 a 14 horas en el IPETAIM número 68. Organiza. En instantes de regreso, en el próximo bloque, el intendente de la localidad del Tío comentó la situación que padecen por la importante cantidad de agua que ingresa de los campos. Se viene la Gran Peña del Bicentenario. El domingo 10 de julio, desde las 11 de la mañana en la cúpula del Club Cultural. Comidas típicas, locro, empanadas, choripanes. Gran Peña del Bicentenario. Con la actuación del indio Lucio Rojas. Te esperamos. Muchísimas gracias. Invita distribuidora Pagani. Sábado 20 de agosto, en Bomberos Voluntarios San Francisco, sorteo pago anticipado de la gran promoción regional. $500,000 en premios. Sorteo especial de un Chevrolet Spin. El humor de Capocha Orellana. Y el show en vivo de... Aquí te traigo las llaves. Jairo. Anticipadas, $100. Capacidad limitada. Amigos míos, me enamoré. Gana con la gran promoción regional. ¿Qué más querés? Con YPF Serviclub obtenés un montón de beneficios. Por eso, en YPF Boxes, canjeando 1800 kilómetros Serviclub, tenés un 20% de descuento sobre el lubricante El Ayón. YPF Martinato. Una sana costumbre. Este domingo 3 de julio llega la caminata de invierno. En las modalidades 4K y 8K. Anótate en la que te sientas más cómodo. Salimos a las 14 horas desde Centro Comercial, en Sarmiento 932. Merendamos en Estancia Alubia y finalizamos en el emblemático puente colgante del balneario municipal. Durante el recorrido habrá estaciones de hidratación y de baile. Organiza el Centro Comercial e Industrial de Arroyito. En el marco de su campaña Comprá en Arroyito y Ganá, caminaremos junto a 400 comercios de la ciudad. Inscribite en el Centro Comercial o a través de www.csiarroyito.com.ar. Te esperamos. Quiero mover el bote, quiero mover el bote, quiero mover el bote. ¿Les gusta? ¡Mueve! Llena de color tu vida. Pinturería Riva. Todo tipo de pinturas. Hogar, obras, piscinas. Con nuestra vanguardista tecnología. Te ofrecemos la preparación de colores a elección. Recibimos todas las tarjetas, locales y nacionales. Descuentos por pago de contado. Pinturería Riva. General Paz, 1239. Teléfono 45 22 48. Centro Privado de Asistencia a la Víctima del Tránsito. La prevención es una herramienta fundamental para evitar accidentes. Por eso, y por si no lo sabés, recordá, en las calles, avenidas o rutas, nunca adelantes a otro vehículo por la derecha. Esta prohibición también alcanza a las motos y bicicletas. Respetar las normas viales evita accidentes.
Promovamos juntos una conciencia vial. Ahora que lo sabes, hacelo. Centro Privado de Asistencia a la Víctima del Tránsito. Salsa de chocolate Águila. Tus manos lo hacen especial. Águila lo hace irresistible. Vení a Cento y disfruta la Copa América con papá. Sistema de audio Tyrrell de 120 watts con Bluetooth USB y micro SD. Llévalo a solo 3.699 pesos o en 12 cuotas sin interés de 416 pesos con 58. Cento, tecnología para vivir. Avenida Fulvio Pagani, 1664, Arroyito. Me llamo Fabio Cisterna, soy el papá de Francisco. Soy Cristian, papá de Jeremías. Mi nombre es Sebastián, soy papá de Ignacio, Ámbar y Elián. Mi nombre es Luis Arias, papá de Luis Ignacio y de Nicolás Alejandro. Soy Mauro, el papá de Mauro Leonel y el papá de Araceli. Soy Gastón, papá de Genaro y Carlina. Bueno, para mí ser papá, primero un orgullo muy grande. Ser padre es lo mejor del mundo y... Debe ser el mejor regalo que la vida te puede dar. Y es algo muy, muy gratificante para una persona. Ser papá es eso, llenarme de alegría. Poder acompañarlos y guiarlos, enseñándoles todo lo que pueda saber. Y estoy muy orgulloso de mis hijos y de toda la familia que tengo. Y la tarea de día a día es tratar de ser mejor. Un saludo para todos los papás en su mes. Es el deseo de AMA, la ayuda cercana. ¡Grande Pa! Sabemos que tu papá es un grande, así que en Gran Bazar agrandamos el regalo. Llévate un TV LED Smart de 40 pulgadas con precio gran contado de 8.899 pesos. Y con 200 pesos más te llevas la camiseta para alentar a la selección en la Copa América. Disfruta la Copa América con tu papá y Gran Bazar. Más servicios, más confianza. En el mes de papá, llévate una notebook Van Gogh con pantalla de 15,6 pulgadas, disco de 500 GB y 4 GB de memoria RAM en 20 cuotas de 576 pesos con 70 con tarjeta cordobesa. Y de regalo, una tablet Van Gogh de 7 pulgadas. Y recordá que tu compra suma puntos en Arroyito San Martín 156, en Balnearia Mar Chiquita 129. Vidal Hogar, nuestra trayectoria es tu seguridad. Clínica Regional Arroyito. Estamos trabajando para lograr una mejor calidad de servicio. Para que te sientas más cómodo, porque estamos pensando en vos y queremos que te sientas como en casa. Clínica Regional Arroyito. Cuidando tu futuro. A tu mesa no le puede faltar Finca Montefano. Fiambres, quesos, ahumados, picadas, elaborados y especialidad en cortes frescos de cerdos. Nuestra experiencia hace la diferencia en la calidad de nuestros productos. Encontramos en Mitre 251, teléfono 451-220. Otra de las localidades que está complicada con el ingreso del agua de los campos es la localidad del Tío, por eso que pudimos dialogar con su intendente y esto nos contaba. Bueno, mirá, es una situación compleja, delicada, sinceramente angustiado, la tercera vez que nos ingresa agua a la localidad. Veníamos haciendo las obras. Se hicieron 10 kilómetros de canal, se canalizó toda la parte del pueblo, se hizo una traza después de la ruta 3 allá de 2 kilómetros y medio, una inversión importante, ¿no es cierto?, con la ayuda de la Dirección de Recursos Hídricos, el Ministerio de Agua y Energía, y bueno, lo faltaba el paso de la ruta 19, porque tenemos una alcantarilla que está bastante alta y los quita tirantes de agua. También se había ampliado el canal de Saban.
Y bueno, y cuando estábamos en ese proceso de nivelación de los 4 kilómetros que nos faltan atrás de Sabán, bueno, cayeron estos 80 milímetros totalmente impensado, que 80 milímetros en el pueblo no es nada, si son los 80 que se van multiplicando para arriba en aguas que llegan de... Dice que parte de Laguna Larga, Pilar, y se viene sumando en campos de la región, un volumen de agua, como ves, importantísimo. Y bueno, le estamos dando soluciones, sinceramente, a la problemática, pero te imaginas tres veces inundarnos, es un desgaste muy grande, la gente soportando todo esto. Nosotros necesitamos sacarle el agua de la 19, tengo empresas importantes, sobre la 19, Rica, está AFA, está la estación de rebaje de EPEC, que es el suministro de energía a la localidad, que ya estuvo en riesgo, bastante riesgo en la otra inundación, y queríamos disminuir el nivel de agua que va a la 19. Así que bueno, un panorama complejo que estamos intentando resolver. Agradezco muchísimo a la gente de Recursos Hídricos, que ayer anduvieron un proyecto también con Eduardo Castelló, con Juan Pablo Brarda. Así que bueno, acá estamos con esta obra que nos va a significar mucho, ¿no es cierto? Porque va a aumentar muchísimo, va a mejorar el tirante de agua, y eso es lo que queremos lograr, para que no ingrese el agua que se derrama de los campos hacia la calle atravesaban, pase directo y vaya hacia los guevaras. Ahora están padeciendo ese problema, digamos, el agua de los campos está derramando sobre algunos sectores de la población. Claro, el agua, al no tener, se hace un cuello de botella acá detrás de San Fan, y empieza a hacer fuerza para atrás y sube a los campos y se me mete por el costado del pueblo y por atrás. La calle de ingreso de agua hacia la localidad la tenemos cortada, pero como es tanto el volumen de agua, hace fuerza y se hace un cuello de botella, y entonces se me mete por los campos vecinos a la localidad. Ese es el tema. Ha disminuido un poquito el ingreso del agua a la localidad, pero por lo que veo se mantiene el flujo de agua hacia el pueblo. Es un nivel importante, sinceramente. Te digo, hace del 10 de febrero que empezó a entrar agua al pueblo y no paró más, en distintos volúmenes, y lo que me preocupa es que nosotros acá siempre teníamos, una vez al año teníamos que sufrir inundación, pero nunca de la magnitud y de la frecuencia, porque antes lo inundamos una vez al año y con una magnitud determinada, y ahora lo estamos inundando cada dos meses. O sea, sinceramente, es una cuestión... que te llena de preocupación, un desgaste ya casi insoportable, ¿no es cierto? Así que tratando de buscar todas las soluciones posibles. Intendente, esta obra de alcantarillado que estás llevando a cabo en este momento, digamos, va contrarreloj, ¿no? Dependiendo de la situación climática. Sí, te quiero aclarar que esta obra tuve que generar bastante presión, digamos, para hacerla, porque ayer cortamos de todas formas. Esta obra la debería haber hecho Vialidad Nacional, nosotros teníamos los permisos. La gente de Recursos Hídricos hace cuatro meses que viene con Vialidad Nacional, que nos dieron una fecha, y bueno, y yo el lunes directamente con la visita del gobernador les planteé que por favor necesitaba esto y que en esta semana se resolviera. Ahí la gente de Recursos Hídricos se puso a trabajar, pero no a tener una fecha concreta. Primero que unas 15 días, que 3 días, que 7, decidimos hacerlo, y la obra la está haciendo el Ministerio de Agua a través de la Dirección de Recursos Hídricos, que sinceramente tengo montañas de agradecimiento, porque es una obra muy costosa, pero que a mí me va a solucionar muchísimo. Le decía que estamos a contrarreloj porque, de acuerdo a lo que indica el pronóstico, no es muy alentador. Exactamente, acá teníamos una idea de más o menos 30 horas. Desde cuando empezamos, se empezó un poquito después, había que hacer algunas evaluaciones técnicas, también teníamos que ver cómo estaba todo el trayecto del canal hacia la ruta 3, porque como le va a ingresar más volumen de agua, tenemos miedo de que por ahí no soportar el canal, entonces se van a hacer un montón de trabajos para reforzar todo el canal hacia la ruta 3, o sea que también contener bien la llegada de agua hacia la ruta 3. Quiero contarte que este es un canal que llega hasta el camino de la villa, al puente, digamos, de la villa, y ahí hicimos una canalización de 10 kilómetros hacia los Guevara.
es una obra muy, muy importante. La ayuda de la provincia, el municipio no podría haber hecho esa obra, sinceramente. Así que bueno, con toda la expectativa y la confianza de que esto pueda solucionar el problema de los vecinos. Y creemos de que la obra, como hablamos recién con el ingeniero, creemos que para la tardecita la queremos tener, porque sinceramente tengo que evacuar mucha agua, darle velocidad de salida, porque si nos llueve este fin de semana tengo que tener un margen. En la situación hoy como estoy, llueven 20 milímetros, que 20 milímetros en esta época del año son, no son 20, son 200, porque no absorbe absolutamente nada, el agua cae y corre, dificultaría mucho más las cosas, una lluvia en estos días. Así que estamos contra el reloj, como vos lo decís, para terminar esta obra y tratar de sacar la mayor cantidad de agua. Gran Bazar, más servicio, más confianza. Ahora vamos a conocer cómo ha sido el cierre de la jornada. Cereales y oleaginosas, el sorgo sin cotización. Y por tonelada, el trigo, 2.600 pesos, maíz 3.000 pesos, girasol 4.900 pesos, la soja 4.425 pesos. También conocemos la cotización del dólar y el euro, que ha tenido un movimiento. Para la compra del dólar, 14,80, para la venta 15,20. El euro para la compra 15,50 y para la venta 17,50. Se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Asociación Civil Acercares, por eso que estuvimos presentes. Mercedes, un nuevo sorteo de Acercar, en este caso el octavo. Sí, gracias a Dios y a la gente que sigue colaborando. Bueno, vamos a conocer a los ganadores. Bueno, el primer regalo, Gaida Elsa, el segundo, de Vega Ariel, el tercero, Astrada José Humberto, y cuarto y último, Navarro Luisa Inés. Bueno, como siempre, agradecer a quienes apoyan en esta campaña. Sí, sí, a todos, gracias a Rollino General y a Mutual del Centro, que ganó y donó, gracias a toda la gente que gana y nos dona, porque no es, muchas personas nos, no lo hacemos público, pero mucha gente saca su premio y lo dona. Entonces, cabe el agradecimiento también a esa gente. Claro, eso le iba a consultar, que ahí son casos, muchos los que, aquellos que ganan, donan el premio. Sí, 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 por eso un agradecimiento grande a esa gente y a todos que colaboran. Bueno, hay muchos socios que ayudan en la campaña, ¿no? Sí, sí, sí. Y como digo, siempre vengan a conocer, a acercar, que tengan las puertas abiertas. Y al regreso en instantes, en el próximo bloque, el Centro Tradicionalista realizó un nuevo sorteo de su bono contribución para el nuevo premio. Moreno Comisiones. Trámites, encomiendas, oficina en Arroyito, Bartolomé Mitre 323, oficina en Córdoba, Félix Frías 924, Barrio Pueyrredón. Salidas diarias de lunes a viernes, Arroyito Córdoba, Córdoba Arroyito, teléfono 03576 1552 9494 1541 0877. La Sirena te espera de lunes a sábados al mediodía para deleitarte con los platos más sabrosos. Preparados a base de pescado fresco y con ingredientes de calidad. Encontrá canelones de salmón, tartas, arrollados, milanesas de merluza, empanada gallega, paella y las más deliciosas rabas. Comida lista para disfrutar en casa. La Sirena, 40 años de buen sabor y excelente calidad. Como todos los años, si compras en Arroyito, ganás.
En 2016 te esperan un auto 0 kilómetro, 15 motos, 100 mil pesos en órdenes de compra si pagás con tarjeta Inédite y muchos premios más. Comprá en Arroyito y ganá. Con solo tenerte aquí, no tengo nada que pedir en esta historia con promoción exclusiva para comercios adheridos al Centro Comercial e Industrial de Arroyito. Bases y condiciones en www.ccyarroyito.com.ar. En Óptica Moro nos ocupamos de tu seguridad y la de tus ojos. Trabajamos con cristales Spectrum Elite que cuentan con un 99% de transmisión de luz y máxima transparencia, aportando la reducción de la fatiga visual. Vital Lag 2 son lentes tratadas con una capa de polímero monocomposito flexible, aumentando hasta 10 veces la resistencia al rayado mecánico. En Óptica Moro nos ocupamos de tu seguridad y la de tus ojos. Óptica Moro, 45 años, compartiendo nuestra visión. En Parripollo y Algo Más conseguís los mejores pollos asados, las más ricas empanadas y papas fritas, también costillares y lechones por kilo. Parripollo y Algo Más. Busca la promo de un pollo asado más una gaseosa más una bandeja de ensalada más una tira de pan a solo 175 pesos. Abierto de jueves a domingos y feriados todo el día. Parripollo y Algo Más. Y disfrutá del mejor pollo asado. En Vidal Hogar tenemos el celular ideal para papá. Samsung Galaxy J5, pantalla de 5 pulgadas, procesador quad-core, cámara de 13 megapíxeles, en 20 cuotas de 362 pesos con 20, con tarjeta cordobesa. Y recordá que tu compra suma puntos en Arroyito, San Martín 156, en Balnearia, Mar Chiquita 129. Vidal Hogar, nuestra trayectoria es tu seguridad. Los amás y los cuidás las 24 horas, todos los días del año. Son esos seres que te devuelven todo con amor. En CEVET Clínica de Mascotas y CEVET.mascota te aconsejamos sobre su cuidado. Las revisiones periódicas con el veterinario son parte fundamental para la detección preventiva de enfermedades en las mascotas. Vení a Punto Mascota, en Vélez Arfiel, esquina Núñez, y mimalos siempre. Vení a nuestra clínica en Sarmiento 1257 y ponelos en las mejores manos. Es mi tarjeta que me da servicio y confianza día a día. Más beneficios y seriedad, en la región no hay nada igual. Es mi tarjeta Amiga Plus. Como una amiga de confianza. Dando ilusiones a sus asociados, nos da mucho más. Es tarjeta Amiga Plus. La Municipalidad de la Ciudad de Arroyito invita a participar de los actos centrales del festejo del Bicentenario de nuestra Independencia Argentina, viernes 1 de julio. Apertura de la Semana del Bicentenario. Teatrillo Municipal, 20-30 horas. Sábado 2 de julio, Expresión Artística. Algo de esto pasó. Iglesia San Cayetano, 15-30 horas. Llevar reposeras. Viernes 8 de julio, Noche de Gala. Presentación de un show artístico sin precedente en nuestra ciudad. Escuela José María Paz, 21-30 horas, para todo público. Sábado 9 de julio, Gran Acto Central, Avenida Mariano Moreno y Nicolás Batalla a partir de las 10:30 horas. Invitamos a participar de un acto que quedará en la memoria de todos. Comidas típicas y espectáculos folclóricos. Vivamos juntos los 200 años de nuestra independencia. Participemos de todos los eventos. Comisión del Bicentenario, Municipalidad de la Ciudad de Arroyito, Mauricio Cravero, Intendente Municipal.
En Villa Pan vas a encontrar criollos, facturas, tortas, grisines, tortas materas, galletitas, pan caliente todo el día. Villa Pan en sus dos sucursales, San Martín 678 y Boulevard Ilía 822. Mundo Bebé tiene juguetes para todas las edades. Cochecitos y andadores. Línea lactancia. Butacas y sillitas para comer. Triciclos y karting. Y todo para que tus regalos sean increíbles. Mundo Bebé, juguetería y accesorios. Sarmiento esquina Ilia. Bueno, Leonel Aubán es un futbolista de nuestra ciudad que está jugando en el fútbol eslovaco y que ha renovado su contrato allí en el club. Obviamente queremos que nos cuente su experiencia. Sí, se dio la posibilidad y bueno, gracias a Dios pudimos cumplir el objetivo que era subir a la segunda división y bueno, pudimos salir campeones. Contame un poco cómo fue la experiencia de llegar allá. A un lugar totalmente desconocido, ¿cómo fue el transcurrir del año, de la temporada? Al principio fue un poco difícil en el sentido del frío. Allá justo estaban en invierno y tuvimos 2 meses de pretemporada. Así que bueno, después una vez que comenzó el campeonato ya el tiempo comienza a pasar más rápido y además con empezó a mejorar, empezó a hacer más calor, entonces todo mejoró. Obviamente que lleva todo un periodo de adaptación. ¿Pensabas que te iba a costar más? ¿Te adaptaste rápido en general al equipo, al campeonato? Sí, pasa que también estábamos junto con otros chicos brasileros, junto de Fluminense, así que éramos bastantes chicos y eso ayudó también a adaptarse rápido. El grupo nos abrazó, entonces sí son más fáciles las cosas. Recordemos a la gente que el pase tuyo pertenece al Fluminense y que bueno, estás en probando suerte ahora en el viejo continente, en Europa, pero siempre con miras de poder seguir creciendo y por qué no volver en algún momento también al Flu. Sí, en realidad este club, bueno, está en convenio con Fluminense, así que prácticamente sigo siendo jugador del Flu y esperando hacer siempre una buena temporada acá en San Morín, Eslovaquia, para poder volver a Brasil para poder tener posibilidad en la primera. En cuanto al idioma, en sí, ¿te costó adaptarte? ¿Te pudiste adaptar rápido? Porque tampoco es nada fácil por ahí llegar, como vos decías, más allá de que estabas con tus compañeros, la salida del exterior, el nuestro futbolístico también complica. Y el idioma es difícil, ellos tienen el idioma propio, el eslovaco, entonces es muy difícil. Pero nos manejamos más que todo con el inglés, algo más o menos, fuimos aprendiendo, nos fuimos manejando. En cuanto a lo futbolístico, ¿tuviste un buen rendimiento? ¿Pensabas que se iba a dar así? ¿O a lo mejor ibas un poco para ver y a lo mejor esperar la segunda temporada explota? Y salieron bien las cosas, no lo esperaba así, estaba con fe, también venía de una lesión de 7 meses y era lo que realmente necesitaba. Pude jugar la mayoría de los partidos de titular, que bueno, y gracias a Dios pude hacer goles, dar asistencia y sirvió para poder lograr objetivos. ¿Qué diferencias, en líneas generales, obviamente, encontrás entre el fútbol de ellos y el fútbol nuestro? Y eso es un fútbol trabado, donde por ahí hay que estar, tratar de aprovechar siempre la posibilidad, porque no hay muchas posibilidades durante el partido. Tratar de ese mano, si tenés un mano a mano, tratar de meterlo, porque no vas a tener muchas. Existe el mito de que se trabaja más desde lo físico que aquí. ¿Es real? ¿No es real eso? ¿Se trabaja más con pelota, desde lo técnico? Bueno, nosotros, por lo menos como lo trabajamos, fue más todo con pelota. Trabajamos más reducido de alta intensidad, y dentro de todo eso fue más que todo con pelota. Así físico no trabajamos mucho. Bueno, Leonel, ¿qué es lo que viene ahora en tu carrera? ¿Cómo sigue? Bueno, ahora vuelvo nuevamente para Eslovaquia, voy a préstamo 6 meses nuevamente para jugar la segunda división, sería hasta noviembre, diciembre, y después de ahí poder ver si tengo una posibilidad en Fluminense o ver si se consigue otro club, justo en convenio con Fluminense, o volver de nuevo para este club.
lógicamente, ¿no? Que las expectativas son muchas. Ha sido una muy buena temporada y bueno, de más está decir que el objetivo de ustedes va a ser ascender. Sí, sí, sí. Bueno, ahora lo mismo es como es una primera ronda y después se sigue el próximo año, así que falta mucho. Lo mismo vamos a tratar de hacer lo mejor posible en este tiempo para tratar de lograr el objetivo de subir a la primera división, que es lo que nos propuso el club. Lógicamente, ¿no? Y bueno, a la distancia imagino que también se extraña, ¿no? Sí, sí, se extraña, pero gracias a Dios tengo el apoyo de mi familia, el apoyo de mi novia y de todos los seres queridos, que eso hace que sea todo más fácil. Kofler Aireados, 2 por 17,99. Arcor Center, Arroyito. Muy bien, conocemos cómo va a ser el cobro de titulares de pensiones no contributivas que comienza ya en la jornada de mañana, que arranca el séptimo mes del año. Arranca julio en la jornada de mañana, comenzarán a percibir sus haberes, terminación 0 y 1. El próximo lunes 4 lo harán 2 y 3, el 5, 4 y 5, el 6 lo hará la terminación 6 y 7 y el 7 de julio estarán percibiendo sus haberes la terminación 8 y 9. Se llevó a cabo un nuevo sorteo, en este caso del Centro Tradicionalista Atahualpa Yupanqui. De eso y de algunas cosas más hablamos con Pablo Bravi. Bueno, en este caso estamos haciendo el segundo sorteo de la campaña de socio benefactor para el Centro Tradicionalista Atahualpa Yupanqui. ¿Querés que te vaya diciendo los favores? Conocemos los ganadores. El primer premio le tocó a Lucía Torres, de la calle Ilia y Balatore. Le corresponden 1.000 pesos. El segundo premio es para Lázaro Néstor Adrián, de 720. El tercero, Carabajal Elsa, también 720. Y el cuarto, por el mismo importe, de Marisa Farías. Bueno, como siempre, agradecer a aquellos que acompañan en la campaña de socios benefactores. Seguramente, como decía ya en otra oportunidad, es una manera de devolver una buena acción que para nosotros realmente es algo que nos permite seguir creciendo en la institución. Todo el mundo creo que está al tanto de este predio que estamos tratando de equipar y poner en condiciones para ya definitivamente, que definitivamente nuestra institución pueda ofrecer sus instalaciones para que todo el mundo pueda disfrutar, ya sea de los eventos que nosotros estamos acostumbrados a organizar, o inclusive para, como se realizaba en otros momentos, para el uso de otras instituciones que también lo usan de manera recreativa y para organizar otro tipo de eventos también. Pablo, la fecha o en realidad el objetivo sería llegar para el Día de la Tradición, ¿no? Estamos trabajando fuertemente para que esta próxima fiesta de la tradición se realice en este nuevo predio. Seguramente vamos a tener que contar con la buena predisposición y la tolerancia de todo el mundo, porque seguramente van a estar faltando algunos detalles y algunas cositas, pero sabemos que tanto toda la gente que participa como en este caso queda demostrado con la gente que siempre colabora, en este caso con la campaña de socios, o permanentemente se está acercando a la institución de alguna u otra manera, es gente muy predispuesta, es gente que siempre está mirando el medio vaso lleno, y realmente nosotros sabemos que toda la ciudad de Arroyito tiene muchas ganas de que este proyecto ya empiece a tomar forma, ya se pueda empezar a disfrutar, y nosotros estamos tratando de ponernos a la altura de las circunstancias con todo nuestro esfuerzo, nuestro tiempo y con toda esta, aprovechando toda esta colaboración que permanentemente recibimos, y no, siempre nos quedamos cortos al agradecer una y otra vez todo el apoyo que recibimos de una u otra manera. Al regreso, en instantes, en el próximo bloque, la vecina de calle Alfonsín, esquina Serra, pidió nuestras cámaras para reclamar que por tareas de bombeo al costado de la ruta están tirando agua a su vivienda.
8 de agosto comienzan los cursos en Computar. Inscribite en Mariano Moreno 1386. Cursos de operador de PC, operador integral de PC, Junior Digital 1 y 2, diseño gráfico, diseño web, AutoCAD, informática para adultos mayores. Obtené 20% de descuento inscribiéndote a través de nuestra web. Convenios con STIA y UPC. Computar, Centro Informático Profesional. Inscripciones abiertas. Con CETIL, Viajes y Turismo. Va a viajar, a descansar, va a vivir, a conocer, va a soñar, va a estar ahí. Con el servicio todo incluido de CETIL. A tu mesa no le puede faltar Finca Montefano. Fiambres, quesos, ahumados, picadas, elaborados y especialidad en cortes frescos de cerdos. Nuestra experiencia hace la diferencia en la calidad de nuestros productos. Encontramos en Mitre 251, teléfono 451-220. La carrera del futuro llegó a BAC, una carrera que te da la posibilidad de adquirir desde el primer año conocimientos y habilidades en distintas áreas tecnológicas. Además, secundario a distancia en uno o dos años. BAC, establecimiento educativo, Espinosa, carreras de nivel superior, convenios con la Universidad de Quilmes y 3 de febrero. Más información, Mariano Moreno 930, teléfono 424-884 o 453-951. Vení a Cento y disfruta la Copa América con papá. Televisor LED Smart TV de 40 pulgadas RCA Full HD con sintonizador digital. Llévalo a solo 7.499 pesos o en 12 cuotas sin interés de 833 pesos con 25. Cento, tecnología para vivir. Avenida Fulvio Pagani, 1664, Arroyito. La Municipalidad de la Ciudad de Arroyito invita a participar de los actos centrales del festejo del Bicentenario de nuestra Independencia Argentina. Viernes 1 de julio, apertura de la Semana del Bicentenario, Teatrillo Municipal, 20-30 horas. Sábado 2 de julio, expresión artística, Algo de Esto Pasó, Iglesia San Cayetano, 15-30 horas, Llevar Reposeras. Viernes 8 de julio, Noche de Gala, presentación de un show artístico sin precedente en nuestra ciudad, Escuela José María Paz, 21-30 horas, para todo público. Sábado 9 de julio, gran acto central, Avenida Mariano Moreno y Nicolás Batalla a partir de las 10:30 horas. Invitamos a participar de un acto que quedará en la memoria de todos. Comidas típicas y espectáculos folclóricos. Vivamos juntos los 200 años de nuestra independencia. Participemos de todos los eventos. Comisión del Bicentenario, Municipalidad de la Ciudad de Arroyito, Mauricio Cravero, Intendente Municipal. Centro Privado de Asistencia a la Víctima del Tránsito. La prevención es una herramienta fundamental para evitar accidentes. Por eso, por si no lo sabes, recordá, quien circula por la rotonda tiene prioridad de paso sobre los que pretenden ingresar. Hay que ser pacientes y solidarios al conducir. Respetar las normas viales evita accidentes. Promovamos juntos una conciencia vial. Ahora que lo sabes, hacelo. Centro Privado de Asistencia a la Víctima del Tránsito. Demostrale a papá cuánto lo querés en su día. Regalale un TV LED Noblex de 32 pulgadas y lo pagás en promo contado de 5.860 pesos y te llevas el soporte de regalo. Y recordá que tu compra suma puntos en Arroyito San Martín 156, en Balnearia Mar Chiquita 129. Vidal Hogar, nuestra trayectoria es tu seguridad. Grande Pa.
Sabemos que tu papá es un grande, así que en Gran Bazar agrandamos el regalo. Llévate un TV LED Smart de 40 pulgadas con precio gran contado de 8.899 pesos. Y con 200 pesos más te llevas la camiseta para alentar a la selección en la Copa América. Disfruta la Copa América con tu papá y Gran Bazar. Más servicios, más confianza. Me llamo Fabio Cisterna, soy el papá de Francisco. Soy Cristian, papá de Jeremías. Mi nombre es Sebastián, soy papá de Ignacio, Ámbar y Elian. Mi nombre es Luis Arias, papá de Luis Ignacio y de Nicolás Alejandro. Soy Mauro, el papá de Mauro Leonel y el papá de Araceli. Soy Gastón, papá de Genaro y Carlina. Bueno, para mí ser papá, primero un orgullo muy grande. Ser padre es lo mejor del mundo y... Ser el mejor regalo que la vida te puede dar y... Es algo muy, muy gratificante para una persona. Ser papá es eso, llenarme de alegría. Poder acompañarlos y guiarlos enseñándoles todo lo que pueda saber. Y estoy muy orgulloso de mis hijos y de toda la familia que tengo. Y la tarea de día a día es tratar de ser mejor. Un saludo para todos los papás en su mes. Es el deseo de Ama, la ayuda cercana. Una vecina que tiene su vivienda en Serra y Alfonsín pidió las cámaras de Arroyito Informa para elevar una queja. Tiene que ver con la extracción de agua, el bombeo por el camino Sacanta que le ingresa en su vivienda. Esto es lo que sí. Señora, bueno, ¿cuál es el motivo de su llamada? Y... Mi llamada es que no estamos inundando acá, están sacando agua con una bomba, no sé con qué, y estamos yendo todo rodeado de agua. Y llamamos a la municipalidad y no nos dieron bolillas, por eso tuvimos que llamar al canal. Bueno, están bombeando agua de un sector donde se ha acumulado por las últimas lluvias. ¿Esto les ocurre frecuentemente? No frecuentemente, es ahora, porque vez pasada era, pero de los campos, pero ahora es acá del canal ese que tienen ahí, no sé para qué lo tienen, para juntar mosquitos nomás. ¿El problema es el suyo, que están bombeando agua para el lado de su casa? Claro, ese es el problema. Que no, por lo menos que lo tiren de otra forma el agua, que hagan otra cosa, no sé, pero que no tiren el agua en la ciudad, que no puede pasar la gente. Acá está todo inundado, no puede pasar ni las bicicletas ni las motos. Bueno, esto es de manera circunstancial, porque ahora están bombeando precisamente el agua que quedó estancada para que busque su curso natural, pero lo ha perjudicado a su frente. Claro, por supuesto, casi nos entró el agua, un poco más nos entró en el garaje ya el agua, entró, subió el ¿cómo se llama el costado de la calle? El cordón de la vereda, subió el cordón de la vereda y ya un poco más entra dentro de la casa, faltó poco. ¿Ustedes qué le pidieron a la municipalidad? Y íbamos a hablar con la municipalidad, pero no nos dieron bolilla, nadie contesta. Llama, contesta, y contestó una chica y dijo que sí, que iba a mandar al ¿cómo se llama? El que escapó, el capataz, y no, por acá no figuró el capataz. Estuvo ahí donde están chupando el agua, pero no habló con los vecinos, no habló con nadie. ¿Usted no quiere que le tiren agua para el lado de su casa? No, y ni por supuesto, nadie queremos, porque es una cosa, no podemos salir. Y arruina el cruce, que lo arreglan todos los días y está cada vez peor, con esta agua peor, se desarma todo de nuevo la tierra. Bonito, bueno, vemos que están realizando tareas de evacuación de agua con una bomba. ¿Esta agua de dónde proviene? No, esta agua ha sido de la lluvia, nomás que queda en un sector bajo que tenemos, que es acá en el sector de la avenida Serra y Camino Sacanta, la ruta Sacanta, sería entre Dubulcor y la avenida Serra, mal llamado Bajo del Pucheta, que se denomina, pero bueno, es un sector bajo, los vecinos, puntualmente un vecino que tenía muy cerca ya del ingreso del agua a su casa,
había pedido si había alguna posibilidad de tratar de eliminar el agua de este sector específico. Así que así fue, vinimos, pusimos una bomba rosera y la estamos tratando de reducir lo más posible al agua que ha quedado en este sector. En virtud de esta tarea de evacuación a través de la bomba, hay otro vecino que se está quejando por el hecho de que le están tirando agua para el lado de su vivienda, pero esto de manera circunstancial. Es de manera circunstancial y siempre tiene que prevalecer el bien común para la mayoría de un sector. A este señor no se le está haciendo ningún daño, el agua está pasando por el cordón cuneta donde tiene que ir el agua. No va a tener ningún tipo de inconveniente. Además que esto es algo, un paliativo que hacemos para solucionar un problema, porque sabemos que podemos tener nuevas lluvias, el pronóstico extendido da para el domingo también, entonces no queremos tratar de que tengamos los niveles de agua más bajos posible para que no tengamos complicaciones en las viviendas, que sí le puede llegar a ingresar el agua adentro. Vidal Hogar, nuestra trayectoria es tu seguridad. Bueno, les contamos que el pronóstico no es alentador, como les veníamos informando a lo largo de la semana. Para la jornada de mañana llegaría la inestabilidad, mañana viernes, nublado. No se descarta la posibilidad de algún chaparrón. Para mañana la mínima alcanzaría los 12 grados y la máxima 18. Cuando las mínimas son altas, en esta época del año, es por la humedad que ya se siente en el ambiente, ¿no? Inestable va a estar el día sábado con una mínima de 12 y una máxima de 15. Se mantiene al igual el día domingo, muy parecido. Inestable, la mínima 12 grados, la máxima alcanzaría los 14 grados. Bueno, esperemos que se cambie, que venga un vientito del sector sur, se lleve las nubes y cambie a lo largo del fin de semana. O que en realidad esté inestable, de última alguna llovizna, que no vaya a venir lluvia con mucho milimetraje, porque vamos a estar empezando, nos vamos a volver a complicar. Bueno, los invitamos a continuación, Herederos del Monte, capítulo de día jueves, a la hora 22, un café con estreno con la conducción de Oscar Vitone y la presencia de quien es el presidente del centro comercial, el señor Hernán Moro, y a la hora 23, en la pantalla de Canal 3, Un Horizonte Lejano, una muy buena película con Tom Cruise, Así que los invitamos a que se queden en compañía de toda la programación de Canal 3. Mañana, dos últimas ediciones de día viernes. Que tengan buenas noches.